creo que las mujeres solteras estamos al poder. Nadie quiere compromiso y aquí todas estamos en luz roja. Y Natalia Bachino también es una de esas. La modelo y empresaria Natalia Bachino no quiere saber nada de novio. No me volvería a casar otra vez, así nos dijo cuando le preguntamos si tenía novio. Oye, ¿pero qué fue lo que le pasó en su matrimonio con Julio Bustelo que quedó asustada? ¡Madre mía! Eso sí, nos dijo que le sobran muy buenos pretendientes, pero hasta ahí. Así que estaremos pendientes, Titi. Ella no quiere saber nada de matrimonio, así que ni se les ocurra. La gente quiere como, bueno, las mujeres quieren como su tiempo libre para ellas. Así como hablamos ayer de Tania Hyman también, que ella está cogiéndose su momento, se están ambas tomando su momento para ellas, para verse rica, para ponerse en forma, para cumplir metas que de repente en algún momento no pudieron porque estaban comprometidas, porque estaban casadas, porque las personas con las que estaban demandaban mucho tiempo. Entonces, quizás ahora este es el momento para que Natalia diga, ¿sabes qué? Yo voy a seguir con proyectos que dejé ahí como guindando y voy a hacer otras cosas y ¿por qué no? Cuando es para ti, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas. Eso es muy cierto. Ahora, también es cierto que como que lo actual es, las mujeres nos estamos casando, si es que me llevo a casar, más tarde porque nos estamos enfocando más en crear una carrera profesional, en lograr lo que son, o sea, lograr metas personales. Pero también estamos viendo, por ejemplo, que no sé si recuerdas cuando estábamos hablando de la reina de Mayela y Joaco, que ellos están saliendo por varios meses y no hay relación. Cada vez las relaciones se vuelven como menos formales. O sea, ya ni siquiera llegó al punto del matrimonio. Cada vez es menos formal el establecer una relación. Cada vez somos más y más solteros y estamos viendo, y es que sabes que yo quiero estar sola, yo quiero estar solo. Va a llegar un punto en el que yo creo que nos vamos, o sea, vamos a parar de reproducirnos, pero es porque estamos como que sobrepoblando la tierra. Y yo empiezo a hacer mis teorías. Ya, de que ahí va, por ahí va la teoría, porque si vamos como que a los tiempos de antes, era como que muy normal que un muchacho cuando te pretendiera, y eso me lo contaba mi mamá, que cuando un muchacho ella la pretendía, ok, tú quieres, tú me pretendes, tú tienes que ir a mi casa, tú vas a hablar con mi mamá y tú le vas a decir, no que somos novios todavía, pero que tú quieres salir conmigo, que vamos al cine, que vamos a comer algo. Y ya cuando llegó el momento en el que los dos sienten como que, bueno, yo quiero que tú seas mi novia, entonces yo voy a tu casa y yo hablo con tu mamá y yo le pregunto, o por lo menos primero voy a ti, oye, Josibel, tú quieres ser mi novia, te lo pido de una manera bonita, pero es que hoy en día los muchachos creen que uno más uno son dos y que ya ustedes llevan dos meses saliendo que son novios, no puede ser. Tácito, yo te voy a preguntar, ¿a ti cuándo fue la última vez que alguien te preguntó si querías ser su novia? ¿Por qué pones eso? No, mentira, mi último novio me lo pidió. De una manera bien rara, pero me lo pidió. Pero no lo voy a decir, en verdad no lo voy a decir cómo. En verdad fue feo. Bueno, la mía la última ni siquiera fue en esta década. Para que sepas. Yo sí. Fue 2009. La última vez que a mí me pidieron de que quieres ser mi novia fue 2009. Mentira. Y fue de una forma bonita. Por mi vida. Ay, gracias, Adrián. Mentira. No estás viendo que la tendencia actual es que, es que yo tengo que adivinar que ahora somos exclusivos. Pues no. Mientras a mí no me digan, dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Yo soy una mujer soltera. Y no soy, dije, media naranja. Soy toda completa. Okay, ¡es mentira! Ay, gracias, gracias. Pero ¿no? Si viene algún chico que te pretende, o si hay en estos momentos algún chico que te pretende, ¿cómo te gustaría a ti que él te pidiera que tú fueras su novia? Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué empezamos a hablar de Natalia Bachino y que ella no se quiere casar? Y terminamos y dije, ¡ay! ¿Pero por qué eres? Si un hombre te pretende. ¿Por qué no me puedes responder? ¿Cómo me gustaría? Puedes responder? ¿Cómo me gustaría? En verdad. Mira, esos son nervios. Me da igual. Eso demuestra que en verdad hay alguien. Es que en verdad yo estaba hablando penca de eso. Dije, ay, que cuando. En verdad eso no me importa, nunca me ha importado. Yo soy de la mentalidad de Natalia Bachino.